Voy a contarles la fábula de El deseo del zorrillo. Esta historia empieza en la escuela de los animales. Había un animalito que se destacaba por ser amable con los demás. Era un lindo gatito. Todos lo apreciaban y lo querían mucho, excepto uno, el zorrillo. Él lo odiaba y le tenía envidia, porque todos querían al gato menos a él. Además, el zorrillo siempre olía mal y eso lo hacía molestar demasiado. Porque siempre estaba molesto, al igual que su actitud. Era grosero y arrogante. ¡Ay, cómo odio ese gato! En el receso todos los animales estaban jugando, pero el zorrillo estaba solo porque a todos lo odiaban. Debido al que el zorrillo era muy malo, se quedó solo en una esquina y se puso triste al ver que todos estaban contentos y él estaba solo. De repente cae una lágrima de su cara, a lo que aparece la ratoncita de los deseos. ¿Qué es lo que te pasa, pequeño zorrillo? Estoy solito y triste. La ratoncita se conmueve al ver al pobre zorrillo y le pregunta: ¿qué puedo hacer para hacerte feliz? Tal vez si fuera menos apestoso y más lindo, como un gatito. Claro, ahora mismo diré las palabras. Apestoso zorrillo, como gatito serás en este mismo ratito. Y ahora, el zorrillo era un lindo gatito y la ratoncita desaparece. El zorrillo se dirigió a todos los demás, pero ahora luciendo como un gato. Se acercó al gato y le dijo: hola, gato. ¿Ya viste que soy más bonito que tú? Hola. Sí, eres muy lindo. No te había visto por aquí. ¿Eres nuevo? Sí, lo soy. Ahora yo seré el más hermoso de todos y me amarán a mí solamente. Claro. Si necesitas ayuda en algo, aquí me tienes. Disculpa, es que me tengo que ir. Mucho gusto. ¿Qué? El zorrillo molesto al ver la reacción del gato empuja a todos y se porta grosero con los demás y empieza a despedir un olor muy peculiar. Vámonos mejor. El zorrillo vuelve a molestar a los animales, pero al ver que no hay nadie, la ratoncita aparece. El zorrillo no contesta. ¿Ahora sí? Soy hermoso, pero el gato sigue siendo el gato y los demás me miraron mal. No importa ya nada. Mira, lo que verdaderamente hace hermoso a alguien es su forma de ser, zorrillo. Si eres amable, atento, respetuoso, solidario, eso es lo que realmente importa. El zorrillo agacha la cabeza y vuelve a ser un zorrillo de nuevo. Gracias, ratoncita. Al final, los dos se ríen como buenos amigos. La moraleja de esta historia es: lo que verdaderamente hace a alguien hermoso es su forma de ser. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¡Fin! Voy a contarles la fábula de El zorrillo, el deseo. Voy a contarles la fábula. ¡A mí, alto, bro! Donde decían que los procariontes y los eucariontes son importantes porque la mona no se llega mona. Ponle pausa. Lo siento, dijo de más. Ok, no. Es para niños, ¿sabes? Lo corto es una segunda cabrona. Pero gato, le puedes quitar esa parte, Alexia, ¿no?